On the road, that's where we wanna be. On the road, lots of places and sights to see. On the road, we love to be out. On the road. Bueno, aquí estamos en Lyon, acercando la área de las autocaravanas, que es justo aquí, delante de nosotros. Y no es la primera vez que hemos estado aquí, ¿no? No. Así que ahí. Gira a la izquierda en la calle Orden. Como veis, hay un centro comercial, un Mercadona. Viajeros. Acabamos de llegar a León. Sí, sí. Estamos en el área de autocaravanas de aquí de León. Unas 100 metros por ahí. Sí. 100 metros. Aquí me quedé aquí. No pasa nada. Tiene todos los servicios y justo enfrente hay un centro comercial. Exacto. Que podéis comprar de todo, desde supermercados, restaurantes, lo que queráis. Pero ahora nosotros estamos paseando, que nunca lo habíamos hecho. En esta parte no. Hemos estado aquí en León un par de veces. Entonces toda la parte centro y toda la parte histórica lo conocemos, no de sobra, pero lo conocemos muy muy bien. Entonces hemos parado aquí en nuestro viaje hasta Oviedo. Sí, no sé cuándo llegaremos, porque la idea era llegar hoy o mañana. Bueno, yo sí si llegamos mañana, porque el pronóstico para el tiempo mañana no está muy bien. Pero bueno, es igual. Es igual. Entonces hemos pensado, pues mire, después de 800 kilómetros voy a ir a nuestras piernas, con mi pierna, sí. Y vamos a pasear por estos ríos. Es un paseo muy, muy, muy bonito. Hay mucha estamos gente. Aquí a la orilla del río Bernesga, que está todo ajardinado, súper bonito, súper bien. Para los que tenéis perros, tomad nota, porque aquí puedes dejar el perro en libertad, quiere decir, sin correa, puede ir suelto, se puede meter en el río, hay césped para correr, y luego también aquí hay ciclistas, patinete, la señora que corre, bueno, aquí hay de todo. De todas las edades y todas las condiciones, paseando por aquí. Esto es ideal. Además, si acompaña el tiempo, pues nosotros seguimos paseando, ¿o no? Bueno, vamos a pasear, porque delante donde el parque en el área de autocaravanas hay un centro comercial. ¿Ya lo he dicho? ¿Ya? Ah, ¿has dicho ya? Sí, ya perdona, pues vamos a comprar un par de cosas o tres que necesita para la nevera. Y ya está, y a lo mejor una pizza o algo. Sí, vamos si encontramos hoy a ver algo. Si. Como estamos en la ciudad, vamos a ver si encontramos una pizzería que está cerca. Bueno. Creo que sí que hay más de una. Sí, sí, bueno. ¿Vale? Bueno, continuemos con nuestro viaje. Bye. Bye, 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 bye. Bye. Hola, cámara. Hola.
A pesar de haber visitado anteriormente esta bonita ciudad, hay un lugar al que nos gusta volver para pasear y sentarnos en uno de sus bancos y dejar correr el tiempo sin prisas. Este no es otro que la Plaza de San Marcos. En la Plaza de San Marcos confluyen el camino francés hacia Santiago y el del Salvador hacia Oviedo. Por esta razón, aquí encontramos un crucero con un peregrino descansando a sus pies como homenaje a todos los peregrinos que atraviesan esta ciudad. En esta bonita plaza que invita a relajarse, con esas pequeñas fuentes que brotan del suelo y la zona jardinada, se encuentra un edificio espectacular, el convento de San Marcos, una de las joyas de la arquitectura de León y uno de los monumentos más importantes del Renacimiento español. Destaca tanto por su belleza, la fachada es plateresca, como por su magnitud. Los orígenes de este edificio se remontan al siglo XII, cuando se construyó un modesto templo hospital a las afueras de la ciudad amurallada para hospedar y dar refugio a los peregrinos que realizaban el Camino de Santiago. En el siglo XVI se derribó el edificio medieval por su mal estado y gracias a una donación de Fernando el Católico se realizó una obra nueva, aunque esta no se empezó hasta el reinado de Carlos I. Estas se suspendieron con el traslado de los frailes a otras localidades y continuaron cuando estos regresaron. Finalmente, entre 1711 y 1715 se hizo una ampliación, aunque apenas se nota la diferencia entre las dos fachadas que vemos en la actualidad. Cuando el convento de San Marcos dejó de utilizarse como tal, en el año 1836 se le dieron otros usos, como el de prisión. Aquí estuvo preso durante casi 4 años Francisco de Quevedo. También fue centro educativo, escuela de veterinaria, oficinas del Estado Mayor del Séptimo Cuerpo del Ejército y prisión militar, entre otros. Durante la Guerra Civil fue campo de concentración de prisioneros republicanos. Desde 1964 es parador nacional y anexo al mismo está la iglesia que alberga tesoros pertenecientes a la colección del Museo de León. La fachada de la iglesia es de estilo gótico plateresco y comenzó a construirse en 1531 y se consagró 10 años más tarde. Solo pudimos entrar a echar un vistazo porque ya cerraban. Llama la atención el avión T6 Texan que está en la rotonda muy cerca del área de autocaravanas. Terminamos el día tomando una deliciosa pizza. Hola amigos, aquí estamos en la área de autocaravanas de Lyon. Como ves, todas las autocaravanas van a dar vuelta. En la cama, hemos pasado la noche aquí y mucha autocaravana. Bueno, ahora os voy a enseñar la área de vaciado y llena de agua. Está aquí al final. La entrada, como ves, está muy bien. Aquí, eso es el área de servicios de este parque. Te voy a enseñar, está cambiando, ¿vale? Buenos días. Y aquí es la toma de agua limpia. Pues nada, si pasas por aquí a Lyon y quieres pasar la noche, pues encontrarás aquí un aire estupendo, uno de los mejores que he visto en mucho tiempo. Puedes pasar la noche aquí muy tranquilo. Pues nada, hasta la próxima.